otro cuento del tío. Ahí estamos viendo las imágenes. Vamos a hablar con Carolina, la hija de esta mujer, para que nos cuente bien los detalles, ¿no? Hola, Carolina, ¿cómo te va? Roxana Vázquez y Sergio Lapegüe, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, sí, buen día. Contanos cómo fue, qué le dijeron a tu mamá. Bueno, mi mamá le intercepta a una persona en la calle, le muestra que tiene un papel donde dice una dirección y le pide, por favor, si la puede ayudar a llegar a esa dirección. Mi mamá le dice que queda muy lejos, ella estaba en San Telmo y esa dirección era, no sé, era lejos, eran más de 20 cuadras. Sí. Y nada, al ver que esta persona está como... le dice que está lejos y al ver que como que mi mamá ya no podía hacer nada más, le dice, bueno, yo le voy a decir la verdad, yo tengo un billete que vale mucha plata y mi jefe me lo quiso sacar, me pegó y yo me pude escapar. Le muestra un billete de Telequino con todos los números tachados y sí. Le muestra otro papel que decía, adentro, estaba doblado, decía, atendémela, es mi empleada, dale 50.000 pesos, el resto vamos y vamos, ella no sabe ni leer ni escribir. O sea, al ver esto, mi mamá no entiende mucho, la mujer le sigue explicando, y ella ve, o sea, la situación que ve es una mujer indefensa, que no sabe ni leer ni escribir, y que la van a estafar. Claro, eso o lo sea, que mi mamá nunca se va a imaginar que la estafada de Mar del Plata. Era ella, claro. O sea, la mujer tenía un billete de la lotería, digamos, y en el billete de la lotería estaba tachado los números de la lotería y decía, esta mujer no sabe nada. La verdad que igual es bastante poco entendible eso. Sí, obviamente hablan mucho más y la mujer le insiste con que tiene que llegar a esta dirección para cobrar el premio. Ah. Entonces en eso se acerca otra mujer... como casualmente, pero en verdad era una cómplice, y le dicen, bueno, te ayudamos a llegar ahí, y después van hasta una agencia, y supuestamente esta tercera persona entra y dice, sí, sí, este billete es ganador, o sea, mi mamá no entra. Entonces es como que está todo armado y entran en una... Entra en una historia ella, que se la cree, obviamente, sí. Y la terminan manipulando al punto de convencerla de que ellas tienen que ir hasta la casa de mi mamá. Escúchame, porque... esto fue, estamos viendo las imágenes, estas dos sí. Mujeres que mencionás son las que aparecen sí. En el video. Y sí. ¿Tu mamá cuántos años tiene? 73. ¿Pero ahí entran a la casa de tu mamá? Claro, sí, ¿por qué porque entran? Esta mujer no tenía el DNI y no iba a poder cobrar. Entonces le pide a mi mamá, que supuestamente tiene cara de persona que de confianza, dice que ella si la puede ayudar, guardándole el billete hasta el otro día en su casa. ¿Y porque si ella se va entran? Con el billete a su pensión, se lo van a robar. ¿Con qué excusa entran a la casa de tu mamá? ¿Con qué excusa logran...? El DNI. Convencer a tu mamá de, digamos, de ingresar a la casa. Bueno, le dice que si por favor puede ver el lugar donde ella va a guardar el billete. Y bueno, mi mamá estaba reconfiada y le dijo, bueno, sí, pero que entre ella sola, o sea, la persona supuestamente damnificada. Entonces se entra con ella y cuando llegan a la puerta del departamento le dice, pero empiezan, o sea, a hacerle una jugada psicópata, a darle vuelta a la situación, diciéndole, y, pero ¿cómo sé si vos mañana me vas a dar el billete y no me vas a robar el billete? Y pero no entiendo, ¿sabés lo que Carolina, en qué momento le saca la plata? ¿Estamos hablando de 40 mil claro. dólares de tu mamá, 40 mil dólares? No, ojalá hubiésemos tenido, teníamos 20 mil dólares. 20 mil dólares adentro del departamento, ¿y en qué momento le sacan sí. y cómo le sacan ese dinero? ¿Cómo le da tu mamá esa plata? Mi mamá, cuando le dicen eso, que empiezan a empieza esta mujer a desconfiar de mi mamá le dice, bueno, guardame acá en la puerta del departamento. Entonces ella va hasta el lugar donde tenía escondido el dinero, saca 200 dólares para mostrarle. Mirá, yo tengo esta plata, tengo 200, o sea, no le iba a mostrar todo, pero claro. Bueno, igual. Ir a esta mujer, mi mamá creyendo que no veía nada, esta mujer vio todo a través de un espejo que hay ahí en la casa, y vio todos los movimientos, vio dónde guardaba todo. Entonces ya se dieron cuenta de dónde estaba todo. Bueno, esta mujer justamente
siguió redoblando la apuesta de la desconfianza hacia mi mamá y le dijo, no, yo quiero ver dónde guardás el billete y quiero que alguien sea testigo de dónde lo guardás, porque si a vos te pasa algo, después yo no lo puedo recuperar. Entonces le dijo que por favor haga subir a la otra persona. Entonces ahí es cuando se ven las cámaras, que baja con esta persona y vuelve a subir, pero con las dos. Entonces, mediante unas maneras de distraerla, de pedirle un vaso de agua, de pedirle comida, abrirle la heladera, así arbitrariamente, y generando de distracción la otra persona, en el living, empezó a revisar todo y encontró el dinero. Mirá vos. Estuvieron casi más de 15 minutos. ¿Tu mamá vive sola? Sí. Vive sola. Y ellos le sacan el dinero, esos 20 mil dólares, y se van... Digamos, siguiéndole con el cuento al tío, dejándole el billete ese lotería. Supuestamente dejándolo, pero tampoco lo dejaron porque sacaron $200 que mi mamá había guardado, que le había mostrado, con ese billete de Telequino lo habían guardado y también se llevaron eso, o sea, ni siquiera el billete trucho Carolina, se llevaron todo. ¿Van a hacer la denuncia? ¿Qué es lo que van a hacer? No, la denuncia ya está realizada el mismo día que pasó esto. Porque mi mamá no se dio cuenta hasta que después que les bajó a abrir, que se fueron, dijo, voy a guardar bien la plata, y resultó que cuando se dio cuenta tenía todo, hasta el baño, en el baño revisaron, o sea, revisó todo la mina, tuvo tiempo suficiente para revisar todo, y se dio cuenta, obviamente, mucho después, las minas ya se habían ido, pero está todo registrado en los videos de las cámaras de seguridad que ustedes están viendo, en alta definición, nosotros llevamos copias a la fiscalía, nos extraña que todavía el gobierno de la ciudad hace 15 días que se pidieron las cámaras de la calle, que sumarían mucha información. Parece que hay una tercera persona cómplice, un hombre... que copia todos los movimientos de estas mujeres y de hecho hay hasta contacto visual entre ellos. Entonces, sospechamos de una tercera persona más. Esa cosa de loco. Y paradójicamente hay un local de lotería, me parece que cerca del departamento de tu mamá, a pocos metros. Sí, ¿qué va? Sí, creo que sí. Qué barro. Bueno, Carolina, lamentamos lo que ha pasado, esperemos que se los puede encontrar, la imagen ya está, la policía ya está avisada y alertada. Sí, si alguien llega a reconocer a estas personas, claro, o sea, es muy importante que la gente también, las familias, sobre todo, hablen con sus parientes de edad mayor, porque parece que acechan a personas con mucha edad, y que no caigan, porque si se dan cuenta que es un timo y no caen, no hay personas estafadas, y es muy importante esto. Sí, se aprovechan de la inocencia, ¿no? De la gente mayor. Ahí están las imágenes, las está viendo todo el país, Carolina, gracias. Sí, es muy importante que se difundan y es muy importante que la justicia actúe. Estamos en mano de la fiscalía esperando las cámaras del gobierno de la ciudad. Nos atendieron muy bien en todos lados, pero estamos necesitando esta información con urgencia. Claro que sí.